Sí, se ve. Hola. Hola. Ya, listo. Bien, buenas tardes, estimados participantes de este séptimo Congreso Internacional de Educación Especial Inclusiva. Nosotros, pues, quienes conformamos esta, hemos elaborado esta ponencia con el título de la importancia de la preparación en inclusión de los estudiantes de la carrera de educación inicial. Efectivamente, trabajamos en la Universidad Laica de Guayaquil, Ecuador. Y somos docentes de la carrera de educación inicial. Por eso hemos querido resaltar la importancia que tiene esta preparación en el marco de la educación especial e inclusiva. Bien, para empezar, pues tenemos que tener como base esta cita que he traído a colación, donde se nos indica que la diversidad es una característica propia de los conglomerados humanos y que se traslada a las aulas de los diferentes niveles educativos. De allí la necesidad de tener presente que en esas diversas formas de pensar, actuar y sentir de cada estudiante viene marcado todo un bagaje cultural de las personas y sus familias, y que no se enmarca solo en a aquellas que hacen referencia a algún tipo de discapacidad física, intelectual o sensorial. ¿Por qué traigo esta cita a colación y la menciono como base de la inclusión? Porque considero que una de las cosas que se vuelve barrera para la inclusión es precisamente el abordar este tema o el mirar este tema con una visión netamente orientada a las discapacidades, ¿no? Lastimosamente, aún en el medio educativo, cuando se habla de necesidades educativas especiales o de educación inclusiva, se piensa inmediatamente en la discapacidad que puede presentar alguno de nuestros estudiantes. Sin embargo, como vemos aquí, esta atención a la diversidad, que implica justamente un proceso inclusivo, no tiene que ver solamente con esas discapacidades que puedan presentar nuestros estudiantes, sino la misma esencia del ser humano en esa diversidad que presenta, en esas formas de actuar, de pensar. Entonces es importante en primera instancia romper, creería yo que como docentes debemos dar el primer paso de apartarnos de ese sesgo que se le ha dado a la inclusión y que más bien nos lleva a alejarnos de lo que realmente implica la inclusión. Todos sabemos que la inclusión educativa es una dimensión sumamente importante en la preparación de los docentes. Sabemos que desde la conferencia mundial que se dio en Salamanca en el 2014, perdón, en 1994, se cambió drásticamente este enfoque a la educación, al derecho a la educación, y empezaron a aparecer elementos importantes como la calidad de la educación, la equidad en la educación y por supuesto todo estos cambios, estas transformaciones se vieron reflejadas no solo en el sistema educativo, sino que también se trasladaron a lo que es la sociedad como tal. De allí la necesidad de que las universidades, ya a nivel de preparación de profesionales en el campo docente, también se hayan replanteado cómo empezar a abordar el tema de la inclusión desde esa preparación docente, desde esa formación docente. La Universidad Laica empezó su trabajo de rediseño de la carrera en el 2016 y efectivamente dio un giro en estas mallas curriculares que tratan de abordar de manera mucho más puntual el tema de la inclusión en esta preparación en los docentes que van a trabajar sobre todo en el nivel preescolar. Sabemos que el docente de educación inicial o preescolar, como se lo conoce en muchos otros países, tiene esa importancia
fundamental en las bases de los aprendizajes que marcan justamente en las trayectorias educativas del ser humano. De allí que nosotros hemos considerado hablar bajo estos tres principios de la inclusión. Ese rol que tiene el docente del nivel preescolar en la inclusión, el enfoque constructivista con el que se manejan la mayoría de los sistemas educativos, y la diversidad y las estrategias inclusivas. Entonces, retomando el tema de las universidades, hay algo importante que rescatar aquí. La academia no solamente tiene la gran responsabilidad de formar futuros profesionales altamente competentes en los diferentes campos, sino que además esa preparación debe servirle a ese profesional, a ese futuro profesional, para poder hacer los cambios y transformaciones que las diferentes sociedades o comunidades necesitan. Por eso es que desde la mirada hacia esa preparación que hacemos en nuestros estudiantes de educación inicial, en la carrera de educación inicial, hemos creído pertinente hablar de ese rol que cumple el docente del nivel preescolar. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que tratar de rescatar lo que hoy las investigaciones a nivel de ciencia nos hablan sobre lo que ocurre en esos primeros 5 años de vida, que es el rango de edad que los docentes del nivel preescolar manejan. La neurociencia nos habla que en esos primeros 5 años ocurren los momentos más importantes y puntuales en la base del aprendizaje de todo ser humano. Es decir, aquello que ocurra en esos primeros 5 años y por tanto lo que el docente de preescolar haga en las aulas en esos primeros 5 años va a ser fundamental para las trayectorias educativas de cualquier niño que empiece su formación educativa. Entonces, el docente de este nivel cumple un rol fundamental cuando hablamos de inclusión. No solo porque va a tener que abordar la diversidad que va a encontrar en el aula, sino que debe justamente actuar desde un enfoque, diríamos, preventivo. Los docentes en este nivel pues tienen una preparación que les permite conocer aquellos hitos del desarrollo que los niños pues van alcanzando en las diferentes edades. Y eso ya es un aspecto importante como para hacer prevención frente a alguna dificultad en el aprendizaje. Aquel niño que llega al aula con alguna dificultad o retraso en su lenguaje, en su área motor, en su área social o en su área cognitiva, nos permite dar cuenta de alguna manera de que algo no está bien en ese desarrollo. Y desde esa mirada podemos hablar de que el docente del nivel preescolar cumple entonces un rol muy importante en este proceso de hacer inclusión. Una mirada muy poco profunda de un maestro en este nivel y no darse cuenta o no detectar a tiempo de pronto alguna dificultad podría acarrear justamente que esa dificultad se convierta en un real problema de aprendizaje más adelante. De allí la necesidad de que nuestros docentes en esta formación, los estudiantes que se están formando para ser docentes en el nivel preescolar, requieran todos los insumos, todas las competencias necesarias para manejar primero la inclusión como ese proceso que le permita al docente atender a la diversidad en sus diferentes formas. Tenemos luego el tema del enfoque constructivista. Entonces, en el enfoque constructivista, todos también conocemos que hoy en día la mayoría de los sistemas educativos pues tienen este enfoque como una base de sus prácticas pedagógicas. Los grandes representantes del constructivismo como Piaget y Vygotsky hacen énfasis en estos lineamientos en donde el estudiante hace el aprendizaje, quien construye su propio aprendizaje.
Piaget nos habla de esta relación que debe haber entre el sujeto y el objeto para que realmente se produzca un aprendizaje significativo. Vygotsky más adelante, en cambio, nos menciona la necesidad de esa interacción constante con el otro, de ese andamiaje que se da cuando el otro me ayuda, el otro es mi soporte para aprender. Y entonces tenemos allí dos elementos puntuales para hacer inclusión en el aula. Es decir, aquel niño que necesita tener un aprendizaje distinto al de su compañero, o aquel niño que necesita, que tiene un ritmo de aprendizaje diferente, en ambos casos va a necesitar de estar interactuando con otro compañero, con otros, con sus pares, para poder aprender. Va a necesitar esa interacción con el objeto de estudio, es decir, en uno de los momentos, el niño con alguna necesidad educativa, el niño con alguna discapacidad, o el niño que no tenga ninguna necesidad, debe quedar aislado de este proceso en donde el centro es él. Entonces, el enfoque constructivista como tal nos da esas herramientas, nos permite darnos cuenta de que esas prácticas llevadas bajo estos lineamientos que nos dieron estos grandes investigadores, como fueron Piaget, Vygotsky, el propio Zubel con el aprendizaje significativo, pues dan cuenta de que solamente cumpliendo con todo ese proceso que me lleva la práctica de un enfoque constructivista, yo ya estoy haciendo inclusión en el aula, porque le permito al estudiante tener un acercamiento a ese objeto de estudio. Le permito que él sea su propio agente de construcción en cuanto al conocimiento. Por eso es que dentro de nuestra malla curricular, los estudiantes revisan en más de un semestre estos aspectos puntuales en cuanto a este enfoque constructivista en relación a las diferentes teorías que lo avalan, a las diferentes metodologías que invitan a la práctica del constructivismo dentro del aula. Es importante también tener presente que dentro del enfoque constructivista, si bien es cierto, los sistemas educativos pues están abiertos a este enfoque, no siempre se tiene claridad en estos aspectos puntuales que implica el proceso como tal. Es decir, qué cosa realmente se busca en el proceso del enfoque constructivista, qué cosa realmente implica una didáctica constructivista, qué cosa implica la evaluación bajo el enfoque constructivista. Entonces, estos lineamientos dados ya desde la preparación al docente le van a permitir a ese docente precisamente revisar aquellos aspectos que le van a permitir no solo que su estudiante pueda aprender, sino que en ese aprender de todos estamos haciendo inclusión en el aula. Recordemos que justamente uno de los de las bases de la inclusión es que se busque esos espacios donde todos tengan oportunidad de aprender, donde haya una igualdad en ese acceso al aprendizaje. Entonces, es bajo esa mirada, insisto, este enfoque constructivista, el manejar realmente todos estos aspectos que conlleva el constructivismo, se vuelve fundamental como un principio para hacer inclusión en el aula. Y bajo esa dinámica es que la carrera de educación inicial, pues insisto, ha manejado muchas de las asignaturas en donde se hace puntualmente énfasis en este manejo, en este dominio, en este conocimiento de esta teoría que le permite al estudiante poder llevarla a la praxis y, por supuesto, pues a través de ella permitir un proceso de inclusión. Finalmente, también tenemos el tema de la diversidad y las estrategias inclusivas. Entonces,
Claro, cuando se habla de inclusión, inmediatamente lo que uno piensa es, bueno, ¿cuáles serán esas estrategias que me van a permitir a mí atender a los diferentes niños que tengan algún tipo de dificultad en su aprendizaje, algún tipo de discapacidad o alguna necesidad educativa, independientemente si es asociada o no a la discapacidad? Entonces, este tercer principio está también ligado al enfoque. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, las pedagogías activas? Que los estudiantes necesitan, requieren de esa interacción constante con el otro. Que el trabajar en grupos, el trabajar en pares, el hacer acompañamiento, en que ese acompañamiento se convierta en un real andamiaje para el estudiante que tiene alguna debilidad, alguna dificultad para aprender, son necesarias dentro del aula. Entonces, hoy tenemos entre las estrategias, pues, el trabajo cooperativo, las tertulias dialógicas, las tutorías entre iguales, que se nos ponen como una opción en donde los estudiantes deben justamente apoyarse uno a otro o donde deben reconocer en el otro ese soporte para aprender. Y estas estrategias definitivamente pues van ligadas al enfoque constructivista, ¿no? Entonces, bajo estos tres principios es que nosotros hemos tratado de exponer cuál es la importancia de esa preparación en el docente de educación inicial. Es decir, en esa malla curricular que la universidad ha tratado de ir mejorando, están plasmados estos tres principios. Es decir, un docente que reconoce su rol desde la importancia que tiene el docente de nivel preescolar, un docente que maneje todo lo que tenga que ver con el enfoque constructivista y un docente que conozca sobre estrategias inclusivas, que insisto, no tienen que ser necesariamente, y ahí viene lo que veíamos al inicio de la presentación, se cree erróneamente que pues hablar de inclusión es dar esa atención a una necesidad educativa especial. Entonces, se piensa inmediatamente en el niño con autismo, en el niño con síndrome de Down, en el niño de pronto con una discapacidad visual, pero cuando hablamos de inclusión, yo puedo encontrarme con un niño simplemente que tenga un bagaje cultural distinto al nuestro. Y ya ahí, en el momento en que le permito que acceda a la educación, que pueda compartir con los demás, pues estoy haciendo definitivamente inclusión. Entonces, en ese sentido, las estrategias inclusivas que he mencionado, las tertulias dialógicas, las tutorías entre iguales, el trabajo cooperativo, no son estrategias exclusivas de la inclusión, ¿verdad? Es decir, que yo las pueda trabajar para hacer inclusión, sino que son estrategias simplemente que se las trabaja. Pienso que aquí todos los que somos docentes en algún momento hemos hecho uso de ellas. Y en ese momento en que yo le permito al estudiante tener esa interacción con sus compañeros, poder aprender del otro, le estoy dando acceso a la educación, le estoy dando acceso o le estoy permitiendo que tenga una oportunidad de aprender, porque le estoy dando una estrategia tal vez distinta que en algún otro momento tuvo y por eso de pronto no aprendió. Entonces, este último principio también es trabajado dentro de la formación de nuestros estudiantes bajo la mirada de que no hace falta una estrategia extraordinaria, totalmente apegada a alguna discapacidad, sino que en ese momento en que yo busco estrategias que le permitan al estudiante ser el centro de su propio aprendizaje, yo ya estoy volviendo esa estrategia en una estrategia inclusiva. He traído acá dos gráficos que nos parecen los que recogen elementos suficientes para esta ponencia. El primero pues habla de una pregunta si los estudiantes pues creen que en su formación académica en relación a la exclusión pues cómo se sienten ellos preparados.
Tenemos ahí dos aspectos puntuales, ¿no? Hay un grupo que se marca en cuanto a suficientemente preparados y uno más alto que puntúa en medianamente preparados. Sin embargo, lo interesante aquí o lo que nos deja ver a nosotros como parte de esta universidad es que en todo caso ellos se sienten preparados, ¿verdad? Frente al tema de la inclusión. Es decir, esta encuesta fue aplicada a estudiantes de séptimo semestre. Nuestra carrera maneja 9 semestres. Eso quiere decir que ellos han recibido la gran mayoría ya de las asignaturas de la malla correspondiente. Y en ese sentido, insisto, pues nos deja ver que de alguna manera esta malla está en correspondencia con la visión que se buscaba. Es decir, que nuestros docentes del nivel preescolar salgan preparados frente a esta realidad a la que van a enfrentarse, como es el tema de hacer, de crear aulas inclusivas. Este segundo gráfico nos habla sobre si los contenidos recibidos en los diferentes semestres les han contribuido a mejorar sus prácticas inclusivas, ¿no? Entonces, en relación a esto, nos hablan justamente que la mayoría se siente preparado en cuanto a estrategias inclusivas, ¿no? Lo que recogíamos como uno de los principios. Otro punto que resaltan son los recursos didácticos y también las teorías del aprendizaje. Es decir, en estos aspectos se han recogido hacia dónde ellos creen que sus prácticas pues, pueden ser mejoradas a través de lo que han aprendido en los diferentes semestres, ¿no? Entonces es interesante retomar que estas estrategias que ellos reciben a través, insisto, de diferentes asignaturas donde se abordan pues, qué cosa es el trabajo cooperativo, qué son esto de las tertulias dialógicas, el mismo diseño universal del aprendizaje, el DUA, que también es otra de las estrategias que permiten hacer inclusión, son abordadas en diferentes asignaturas y les han permitido a nuestros estudiantes tener claridad de hacer inclusión. Cómo poder prepararse frente a esta realidad y, por supuesto, de responder a la diversidad en el aula. Como conclusiones, pues hemos podido tener claridad en cuanto a la importancia que tiene esta preparación de nuestros estudiantes en la educación inicial, en temas relacionados pues, con la inclusión. Donde hemos visto que no solo es vital por su propia formación como docente, porque sabemos que como docente está en las aulas de todos, eso es indiscutible. Entonces, más allá de esa preparación que ellos deban tener como docente, también tenemos claridad en que esto les va a permitir en algún momento hacer realidad aquellas políticas educativas, no solo a nivel nacional, sino que también vayan en concordancia con las normativas y directrices y experiencias internacionales, ¿no? Hoy justamente me antecedió un ponente pues, que nos contaba su experiencia a través de estas prácticas a nivel de educación especial. Vemos la importancia entonces que tiene este engranaje en cuanto a hacer inclusión desde el aula, pero también para la sociedad, ¿no? La inclusión no puede quedarse solo dentro del aula, tiene que salir a la sociedad. Otra de los aspectos que recogemos acá, pues tenemos el aplicar y dominar métodos inclusivos por parte de nuestros estudiantes de educación inicial bajo el enfoque constructivista les permitirá o ayudará justamente en el uso de metodologías activas como el trabajo cooperativo. Las tutorías entre iguales, entre otros. Es decir, estos dos principios que fueron mencionados como el enfoque constructivista nos lleva al trabajar el tema de las estrategias inclusivas. Entonces, a veces se cree erróneamente que el enfoque constructivista está pegado solamente como al área cognitiva por el tema del desarrollo del pensamiento y todo eso. Sin embargo, la idea es rescatar en este enfoque, el estudiante busca hacer su propio aprendizaje, busca construir su aprendizaje.
Y bajo esa mirada, en el momento que en cada niño tiene esa oportunidad de construir su aprendizaje, pues también estamos haciendo inclusión. Entonces, eso hay que tratar de rescatarlo, de resaltarlo y de trabajarlo, sobre todo con aquellos estudiantes a quienes estamos formando en docencia, porque serán luego ellos los que van a replicar estas prácticas ya dentro de las aulas. Y como último punto, pues quisiera mencionar lo que abordé también al inicio, este concepto de inclusión que debe ser abarcado desde su esencia para realmente atender a la diversidad, ¿no? Entonces, eso también es otra arista de este tema tan amplio, en donde definitivamente una de las primeras barreras es creer que la inclusión solo es para los niños con alguna discapacidad. Tenemos que ir ampliando esa mirada, y es algo que también nosotros desde la carrera trabajamos con nuestros estudiantes, para que la claridad en este concepto les permita realmente hacer procesos inclusivos. Ponía el ejemplo de que un estudiante, y hoy con este tema de la migración, por ejemplo, tenemos una diversidad en el aula cultural inmensa, ¿no? Nuestro país pues, ha sido centro de procesos migratorios en los últimos años, y eso hace que la diversidad en el aula esté presente aún con mayor fuerza. Y entonces, cuando yo tengo claridad en este concepto de inclusión, de que no solamente me lleva o me invita a darle esa oportunidad al niño con discapacidad, sino también a ese niño que maneja una diferente cultura, una diferente etnia, un diferente inclusive bagaje lingüístico, pues yo también estoy accediendo frente a esta barrera del concepto de inclusión. Entonces, es importante que hoy nos llevemos esta reflexión, ¿verdad? Sobre todo para poder hacer prácticas mucho más reales en esta propuesta de hacer inclusión en el aula, ¿no? Y me pareció oportunísimo poderlo trabajar desde esta preparación que hacemos a nuestros estudiantes en este congreso que está justamente enmarcado en lo que es la educación especial e inclusiva. Para finalizar, pues esta frase de Nelson Mandela dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo, ¿no? De allí la necesidad de que quienes hacemos docencia y de quienes preparamos a los futuros docentes, pues tengamos esta claridad en conceptos, en enfoques, en metodologías, para realmente poder llegar pues, a alcanzar este proceso que ha venido avanzando en relación a la inclusión. Muchísimas gracias.